Con un gusto enorme a 16 de julio del 2022 desde el puerto de San Juan de Dios, mi gente, porque estaremos llevándoles hasta sus pantallas esta bonita fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Mis amigos, acompáñenos porque esta fiesta va a estar muy pero muy bonita. Amigos nuestros, agradecemos enormemente al amigo Edgar Fernando Banda Covarrubias por habernos invitado para estar presentes en este bonito evento, para toda la familia Banda Covarrubias, para Jennifer, para Mario, para Juan, para Sergio, para toda la familia Banda Covarrubias, el agradecimiento enorme por habernos invitado para estar presentes en esta bonita fiesta de la Virgen del Carmen. Amigos nuestros, nosotros aquí comenzamos. Yeah.
Thank you.
ermita de la Santísima Virgencita. Mira, hoy por ser un día de Santísima Virgencita, soy el mejor deseo de parte de la familia Banda Cola Rubia. Dele ahí para el buen amigo, el señor Gary. Dele, que se encuentra por allá en los Estados Unidos, claro que sí. Pues muchas felicidades y esperemos su santísima bendición de la Santísima Virgencita de Carmen. Vamos a enviarle otro bonito tema, dándole otras bonitas mañanitas ahí para especialmente para ella. Claro que sí. Invitando en este y en los otros eventos, especialmente aquí de la, para darle las leyes a la Virgencita del Carmen, muchas felicidades, Diosito me lo bendiga a toda esa raza bonita de por allá de la Unión Americana. Esperemos la Virgencita, su santísima bendición para mí, para todos, de ley y cada uno de nosotros.
Vamos a enviar el cierto bonito mañanito, cierto, dice. A todos y a cada uno de nosotros. Madre mía, hoy te vengo a
ahí quedó, es bonito, medianito, es dele, tan lindo, tan lindo. Danzas, mis amigos, en un rato más por allá estarán participando en esta bonita fiesta para festejar como se lo merece la Virgen del Carmen por acá en el puerto de San Juan de Dios. Thank you.
Bueno, pues ahí ya acaban de arribar las danzas, pues sean bienvenidos y hay que... Pues amigos, pues ya están llegando las danzas que estarán participando el día de hoy en esta bonita fiesta de Nuestra Virgen del Carmen, edición 2022, desde el puerto de San Juan de Dios, mis amigos. Están arribando, están llegando las danzas que por aquí en unos momentos más estarán participando para festejar, bueno, como se lo merece la Virgen del Carmen. Amigos, ¿desde dónde viene? Desde Tula. Muy bien, vienen a danzar. Qué bueno. Esta bonita que se vinieron a celebrar a la Virgen. Que se la pasen bonito. Buen día. Andrés, pues sean bienvenidos aquí a este giro bonito. Bueno, mis amigos, claro, por sí. Aquí las danzas ya se están preparando, porque en unos momentos más, por ahí más tardecita, estarán participando. Bueno, por aquí vemos unos caballitos ya repuestos. Amigos, el grupo, claro que sí, ya que pues hizo bien de pues invitarnos, Lele, para llevar a cabo esta bonita fiesta. Gracias. Ahí están los caballeros, por allá atrás y todos los chavalones. Claro que sí, danza que estarán participando en unos momentos más.
Thank you.
Estas son las danzas, mis amigos. Esta es la danza que ya está participando en esta bonita fiesta de la Virgen del Carmen, Puerto de San Juan de Dios. Saludos, mis amigos. Saludos para todos ustedes. Alejandro Maldonado, saludos. Para toda la familia Banda Covarrubias, el saludo enorme hasta la Unión Americana. Amigos, pues ahí quedó la participación de esta bonita danza. La bailaron bonito, muy, muy, pero muy bonito. Sones, continuamos con más fiesta, mis amigos. Aún hay más fiesta de la Virgen del Carmen por acá en el Puerto San Juan de Dios. Bueno, por acá anda el amigazo también, que viene por acá acompañando también una danza. Vienen de Tula. Qué bueno, qué bueno. Vamos a arrancar. Yo
letra. A mí nunca me echaron a buscar. No sabe leer. ¿Quién que tiene la tapita esa tú? ¿Cuál? Luz, la carcelita. Así la de la carcelita. Que tiene la tapa. Ahorita ponemos la otra grande, mejor para hacer la de... Para hacer la de la otra. Y aprovechamos. ¿Cuál es el desperdicio? Este, abuelita, por favor. Muy bien, mis amigos, pues agradecemos enormemente a la señora Anita Covarrubias, que pues de verdad la familia Banda Covarrubias pues están aportando mucho para esta bonita fiesta que se organiza por acá en Puerto San Juan de Dios, fiesta en honor a la Virgen del Carmen. Mis amigos, bueno, pues ella es la que el día de hoy ha mandado pues a realizar esta comida que estarán ofreciendo por ahí para las danzas. Bueno, agradecemos enormemente a la señora Anita Covarrubias por organizar y pues para mandar a realizar esta comida que estarán por ahí degustando los danzantes que el día de hoy estarán participando en esta bonita fiesta. Por allá ya vimos unos amigos danzantes que ya por allá estaban echándose un refresquito, algunos por ahí echándose un taco. El agradecimiento enorme para toda la familia Banda Covarrubias por el amigo Edgar Belgari, que está por allá en la Unión Americana, hombre. Saludo enorme. Muchachos de la danza echando refresquito. Bien. Ánimo, muchachos. Gracias. Hay que refrescarse porque hay que zapatearle ahorita un rato más.
Facebook. ¿Desde dónde vienen? De Tula. Del merito Tula. Tula. Muy bien. Qué bueno que se vinieron. Para danzar ahorita en esta fiesta. Ánimo. Bien, mis amigos, pues el agradecimiento enorme para la señora Anita Covarrubias, que mandó organizar el día de hoy esta bonita comida para los danzantes. Amigos nuestros, mil gracias a toda la familia. Bueno, mis amigos, pues ya vemos a la gente que está pues consumiendo los sagrados alimentos, que el día de hoy, gracias a la señora Anita Covarrubias, pues está haciendo esto posible, brindar alimentos a la gente y a los danzantes. Bueno, mis amigos, pues el agradecimiento enorme para la familia Banda Covarrubias, para la señora Anita Covarrubias, que el día de hoy pues aportó su granito de arena para realizar esta comida que se le está brindando a esta gente hoy en este día de fiesta patronal. Ánimo, mis amigos. ¡Está!
Vamos de fiesta, mis amigos, Puerto San Juan de Dios está de fiesta en honor a la Virgen del Carmen, mis amigos. Y esta es la danza que se vino desde Tula, Tamaulipas. Gracias al amigo Pablo Banda y a Elizabeth Banda por traer esta danza desde Tula, Tamaulipas, hasta este bonito lugar del puerto de San Juan de Dios. Y el saludo enorme para toda la familia Banda Covarrubias, hasta la Unión Americana. ¡Ánimo, mis amigos! Thank you.
Saludos amigos nuestros. Bonito baila esta danza que viene directamente desde Tula, Tamaulipas. Está bailando especialmente para la Virgen del Carmen, hoy 16 de julio del 2022, Puerto San Juan de Dios. Thank you.
otra danza que se vino desde Tula, Tamaulipas. ¡Ánimo, ánimo! ¡Que estamos de fiesta! Leonel de la Torre, ánimo, saludos hasta Río Bravo, Tamaulipas. Thank you.
enorme y un fuerte abrazo hasta el Naranjo, Juan y Trejo.
Bueno, mis amigos, pues aquí andamos con la familia de León, del meritito coronel, por allá Tula, Tamaulipas. Bueno, por acá van a sacar una barbacoa, una rica barbacha de pozo. ¿Qué echaron por ahí, amigos? Una vaca, un becerro, un chivo. Un becerrito. Oh, qué bueno, qué bueno. Y esto es para darle comer a quién, amigo. A los músicos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Para la familia Banda, la familia de León. Bueno, aquí estamos, mis amigos, con la familia de León. Por aquí que echaron una rica barbacoa de pozo. Un becerrito tiernito. Imagínense cómo va a salir esa barbacoa. Sí, es de becerrito, hijo de su mecha. Para toda la raza del coronel Tula, Tamaulipas, próximamente por allá nos vemos. Se va destapando poco a poco ese pozo que está por ahí. Y ahorita van a ver qué es lo que hay allá adentro. Poco a poco se va a destapar. Ahora vamos a ver qué tal salió. ¿Quién le echó? ¿Ustedes le echaron? Aquí, el mero. El amigo Macario de León. El amigazo Macario. Coronel. Del meritito coronel. Él fue el mero bueno. Así el responsable de todo este jale. Así es, sí, cada uno nos echa la mano. No, pues ya, ya es experto entonces. Matamos el animal y eso unas 4 o 5 horas. ¿De 4 o 5 horas? Puesta la barbacoa. Pues de 12 a 16 horas, dependiendo de la hora que guste abrir el pozo. La barbacoa. Ya con 12 horas ya sale, sí, deshaciéndose. Ya sale, sí, ya después de 12 horas ya nada. Salen los huesos, los huesos sueltos. Así es. Abajo, o sea, es el alumno, es el... ¿Arriba ya no? No, arriba ya no. Vamos abajo, el pozo, el piedra del volcán. La piedra del volcán, volcán. Bueno, ahora sí viene lo bueno. Ahora sí nomás va a salir puro vaporcito, mis amigos. Pues ahí se está viendo, mis amigos. Ahora sí viene lo bueno. Ahora sí viene lo mero bueno, así es. Ahora sí vamos a descubrir la verdad.
cuchillo. Un cuchillo. Está saliendo ya, están saliendo. La rica barbacoa de pozo, mis amigos. Por lo que yo alcanzo a ver, los huesos están bien despegados, están sueltos. Bueno, va a salir el primer bolochito. Vamos a ver qué tal. Mire, salió de lujo. Salió de... Sí, me sabes. Salió deshaciendo, se salió esto de lujo, amigo. Mire cómo están saliendo los huesos limpiecitos. Ahí viene el otro bonche. Está hasta jugosita. Miren más. Tomar los puros huesos limpiecitos. Bien cocidita. Salió deshaciéndose, mis amigos, esta rica barbacoa de pozo por acá en Puerto San Juan de Dios, con la familia de León. La familia de León que se vino desde el Coronel Tula, Tamaulipas, mis amigos. Y el saludo enorme para todos ustedes. Miren nomás. Listo. Bueno, mis amigos, ahí está la prueba de que sí salió bien cocida, salió perfectamente. Ahí están los huesos totalmente limpios. Miren nomás. Delicias de barbacoa, mis amigos. Bueno, mis amigos, vamos a aprovechar. Amigo, ¿algún saludo que quiera mandar por ahí a su familia, a sus amigos, a la raza que esté fuera? Saludos para Edgar Banda Covarrubias, para Mario Banda Covarrubias, para Juan Banda Covarrubias, Sergio Banda Covarrubias, Jennifer Banda Covarrubias y Ana Covarrubias. Claro que sí, para toda la familia Banda Covarrubias que está por allá. Para mi hermano Emilio, que se encuentra en Houston, Texas. Muy bien. Y también saludos para mi hermana Valentina, que se encuentra en Florida. Para la, su familia que está por allá en Florida y en Houston. Bueno, les enviamos el saludo enorme desde Puerto San Juan de Dios. Amigazo, sí. ¿Usted algún saludo que tenga para su familia, amigos, conocidos? Pues, en especial para la familia Banda Covarrubias, que pues siempre hemos estado trabajando con ellos y nos han apoyado también en, pues siempre que lo necesitamos. Y ahorita pues aquí estamos apoyándoles y pues un saludo para todos y que Dios los bendiga siempre.
y adelante, échale ganas. Claro que sí, para toda la familia Banda Covarrubias que está por allá en la Unión Americana, para el buen amigo El Gary que está por allá, hombre, gracias por habernos invitado, un gusto enorme andar año tras año por acá en este bonito lugar del Puerto San Juan de Dios, en esta bonita fiesta patronal. Amigazo, ¿usted algún saludo que tenga para su familia? Igualmente, más que nada a los patrones que me han ocupado aquí, a la familia Banda Covarrubias, que no los conozco, pero gracias a él que he trabajado con ellos. Claro que sí. Un saludo, bueno, para mi hermano Jesús de León, que se encuentra por allá en Michigan. Hasta Michigan se va el saludo. Sí. Bueno, para toda la familia de León, sí, desde el meritito coronel, el saludo enorme. Bueno, mis amigos, esta es la barbacoa que echaron el día de hoy por acá en Puerto San Juan de Dios. Mis amigos, pues aquí vamos a andar con ustedes llevándoles más de lo mejor de estas bonitas fiestas. ¡Ánimo! Sí.